Hola a todos en sus casas. Estamos aquí nuevamente en Hogar Televisión para preparar una receta magnífica que pueden preparar en sus casas. ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a hacer la masa de la pasta. Ya hicimos la masa de la pasta una vez. Algunos de ustedes se acordarán. De pronto algunos no lo vieron, entonces la vamos a volver a hacer. Pero para que no se aburran los que ya nos vieron, le vamos a dar un nuevo toque. Es decir, no la vamos a hacer clásica, sino que le vamos a agregar un colorante natural. De manera que nuestra masa ya no será amarilla, sino de otro color. Hoy lo vamos a hacer con tinta de calamar o negro de sepia, como se le conoce en Italia, ¿sí? Es una tinta natural que da un color muy potente. Es como la tinta de un bolígrafo, sino que obviamente es natural y comestible. ¿Cómo vamos a hacer entonces esta masa? Pues como la otra vez, con harina. En este caso, 300 gramos de harina, huevos, 3 huevos, porque cada 100 gramos de harina ponemos un huevo. Entonces, 300 gramos de harina, 3 huevos. Aceite de oliva, sal, un poquito de agua que nos puede hacer falta si vemos que la masa está seca. Y entonces hoy vamos a poner como colorante natural la tinta de calamar que tenemos en unos sobres. Es suficiente, muy poquita. Entonces, para estos 300 gramos son suficientes 2 sobres de tinta de calamar. Son como 8 gramos. La masa se puede hacer de muchos colores. Hoy la vamos a hacer entonces negra. Entonces empezamos. Entonces, como se acordarán, ponemos la harina en fuente, dejamos los bordes bajos para que el relleno no se nos salga. Tenemos nuestra harina, harina de trigo común, y aquí adentro pues ponemos los huevos. Uno, dos. Y tres. Un poco de sal. Y ahí entonces vamos a agregar hoy nuestra tinta de calamar, que podemos encontrar en las pescaderías. Cuidado, no la cojan los niños porque se van a ensuciar mucho y luego quién le lava la ropa. Pinta como la tinta de un bolígrafo. Ahí vamos batiendo en el centro los huevos y en este caso junto con la tinta. De manera que ella misma pues se disuelva, ¿no? La tinta de calamar se usa en muchos platos típicos en Italia, sobre todo de Venecia, que es la región de donde yo vengo, de Venecia. Se usa para hacer pescado y se come con la polenta, que es como una tortilla de maíz suave, parecida a una arepa, pero es suave. Y se acompaña con pescado que se ve negro porque viene condimentado con esta tinta de calamar. Y además de eso, pues se puede hacer salsa de pescado y colorar la pasta, que es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, ya echamos una batidita, así es suficiente. Entonces aquí vamos a empezar a agregar la harina al centro, para que se vaya incorporando. Vamos a hacer despacio al principio, vamos incorporando de a poco. Los huevos siempre tibios, toda a temperatura ambiente. La masa necesita calor.
y necesita que se amase bastante. Precisamente tiene que ya estar como tibia, ¿sí? No tiene que estar fría. Entonces ya a este punto que me incorporaba un poco de harina, ya con más fuerza podemos incorporar la otra, porque ya estamos seguros pues que el huevo no se nos va a salir. Miren cómo se vuelve de negra, ¿no? Agregamos la harina. Eso ahí sí empezamos a ensuciar un poco. ¿Qué es lo bueno de estas masas de colores? Pues que se pueden divertir más, pueden diversificar su masa cuando la hacen y sobre todo que la pueden hacer con ingredientes 100% naturales, como nos gusta. La cocina italiana se basa sobre el uso de ingredientes naturales, ¿sí? Ingrediente de muy buena calidad, ¿sí? Con ingredientes de muy buena calidad podemos lograr muy buenas recetas, ¿sí? Si tenemos ingredientes de no tan buena calidad, pues lo que pasa es que vamos a tener que adicionarle colorantes, saborizantes, y hacer una comida que en realidad no es tan auténtica. Además, de esa manera somos más respetuosos pues con el medio ambiente y hacemos una cocina más de vanguardia. Entonces aquí seguimos amasando con un poco de harina que se nos haya salido por fuera y con esa misma limpiamos las manos. Seguimos amasando. Ahora sí, ya con más firmeza. Otra vez. Vamos con la misma harina a limpiarnos las manos. Este trabajo, si tienen un procesador en la casa, también se puede hacer con un procesador, como con una batidora, ¿no? Más bien. Lo van a hacer con un robot de cocina, con una cuchilla. Eso no, porque necesita como de movimientos más lentos y suaves, ¿sí? Es bueno, es mejor todavía para garantizarle ese calor, como hacerlo encima de una tabla de madera. Echamos todo el ingrediente, limpiamos aquí una vez más y ya vamos terminando, ¿sí? En este punto, pues si ya no lo hicimos, podemos agregar un poco de aceite de oliva. Realmente da igual el momento en el que lo pongamos, eso nos ayuda a como que la masa sea más elástica y quede más lúcida. Eventualmente en la casa también lo pueden hacer con aceite de girasol, bueno. Aceite de oliva tiene muy buen sabor. Y es un aceite muy sano. El de girasol, pues, es un aceite neutral, pero también es un aceite de calidad, porque no tiene grasas saturadas, ¿sí? Entonces es mucho mejor
¿Qué otros aceites como el de palma, el de coco? Como a nosotros nos gusta hacer cosas sabrosas, pero también naturales, pues preferimos usar buenos ingredientes. Listo. Aquí está nuestra masa. Tal cual la hacemos en Arcobaleno, ¿no? Nuestro restaurante, donde hacemos comida artesanal, hecha a mano, orgánica y natural. Bueno, aquí tenemos nuestra masa. Miren qué color. Impresionante, ¿no? Parece que venga del espacio, pero no. Es de la tierra y la acabamos de hacer. Entonces, esta masita, tal cual lo vimos la otra vez, la ponemos a reposar en un contenedor y la tapamos con un poco de papel film o vinil pel. O en alternativa también con un paño húmedo, ¿no? Tapamos. Aquí está cubierta para que repose un poco una media horita. Eso nos permite que se deje trabajar más fácil y además que no se seque. Bueno, aquí está nuestra masa. Muchas gracias, hasta pronto.